La entrevista. Bueno, ya tenemos varios miles de televidentes pegados, además participando en el chat en vivo de YouTube. Aquí dice Francisco Pérez: Miguel Ángel, feliz fines de semana y mucha salud. Gracias. Que no te duela la muela cuando te hablen de tu héroe, Juan Cleptómano Guaidó. Debe estar trabajando él y la mujer en McDonald's. Pues no, no me duele la muela. Y te leí, fíjate que no me duele la muela. Por cierto, tú tienes libertad de pensar que no importa, que te dé la gana, que si yo tengo la superhéroe, el superhéroe, eso son cosas de tu imaginación, dale pues. También tengo, pero gracias por los buenos deseos de la salud y todo lo demás, ¿no? Guillermo Oropesa, ¿ah? Guillermo Oropesa dice, además, muchas gracias a los saludos desde Filadelfia, desde distintas partes de Colombia, obviamente desde distintas partes de Venezuela, también hemos leído saludos desde Panamá. Guillermo Oropesa, feliz y bendecido día para ti y todo tu equipo. Tratando de conectarme al programa, todos los días amanecemos sin electricidad, a veces hasta 15 y 20 horas sin el servicio. Saludos desde Valencia, Venezuela. Cariños también a todos ustedes. Voy a hablarles ahora, amigas y amigos, de la opción, la mejor opción si necesitas un carro rentado para tu viaje en Miami. Es Miami Life Cars. Hablemos de ellos, ¿sí? MLC, Miami Life Car, Rent Cars. Si piensas venir a la ciudad de Miami, necesitas rentar un vehículo, la excelente opción es Miami Life Cars. Lo más chévere de todo esto es que puedes planificar tu viaje con ellos alquilando los automóviles a través de su panel de reservas. Muy fácil de usar el panel de reservas. Ninguna compañía te ofrecerá la mejor tarifa del mercado, como garantiza Miami Life Cars. Aprovecha sus ofertas, aprovecha sus accesorios. Miami Life Cars está aquí para ayudarte también en tus tres sedes que son tuyas. Aeropuerto de Miami, Aeropuerto de Fort Lauderdale y oficinas en El Doral. Comunícate con ellos por el teléfono 786-804-1961. Y no dejes de seguir el Instagram, arroba Miami Life Cars, porque allí siempre se publican las promociones de MLC Miami Life Cars, lo mejor en carros rentados para Miami. Disfruta de Florida con Miami Life Cars. Sí, señores, sí, señores, sí, señores. Yo me pregunto si ha habido oportunidad para que Freddy Bernal, en mala hora gobernador del estado Táchira, a causa de la falta de unidad de las fuerzas opositoras en mi estado natal y el doblez que finalmente se tiró hacia el lado de los alacranes, la gobernadora de aquel entonces, Laidy Gómez. Vuelvo. Todo esto que llevó a la primera magistratura regional al señor Freddy Bernal. Si ha podido atar cabos para explicar el por qué, oigan, a quienes él reportó la semana pasada como caídos miembros de organizaciones irregulares paramilitares, que si la línea, el Clan del Golfo y todo eso que dijo que estaba operando en la frontera colombo-venezolana, al fin de cuentas los vecinos los reportaron como personas que habían sido más bien, óiganme, secuestradas por las narcoguerrillas de Colombia. No ha habido explicación ulterior. Lo que sí ha habido es mucho cabo que atar, porque ustedes se podrían preguntar, con la apertura de la frontera colombo-venezolana, ahora que Gustavo Petro es el presidente en Colombia, ¿realmente se solucionó el problema de comercio? No. ¿Se solucionó el problema del contrabando? No. Pero peor aún, ¿se solucionó el problema de la seguridad? Pues no. Ahora, todo tiene su cascada. Y esta cascada la vamos a comenzar reportando lo nuevo de la vicepresidente allá en Colombia, Francia Márquez, ida de viaje por África, cuyo costo fue muy polémico y muy debatido en Colombia por la situación que se vive en Colombia y en una situación económica agobiante. Y entonces nos arroja en Pan Am Post el siguiente dato. Adelante, Francia Márquez admite ser otro títere. Esta es interpretación de los redactores de Pan Am Post. Ser otro títere del progresista George Soros. Me tiene a seca, Simon. Vamos, Simon. Échale hielo al whisky, venga. La vicepresidente de Colombia dejó claro que el multimillonario puso su billetera para costear la gira que llevó a
a ella, a Francia Márquez, por Sudáfrica, Etiopía y Kenia, aprovechando de llevar una numerosa comitiva de 53 personas, incluyendo a su pareja sentimental. Por ahí está el novio fotografiado por todos lados. Y entonces la acompaña en todos los asuntos de Estado. Por allá, por Sudáfrica, Etiopía y Kenia, se le vio muy bien fotografiado. Ahora, ¿quién es George Soros, el multimillonario que está detrás de todas estas ondas progres, como le llaman, progresistas, de regímenes contra la democracia, de regímenes contra las libertades económicas? Ahí está, George Soros, lo ha puesto ya en pantalla don Enler García. La vicepresidente de Colombia, sigo leyendo el despacho de Pan Am Post, Francia Márquez, dejó atrás cualquier tipo de disimulo o señal de modestia. A 9 meses de asumir su cargo, responde sin tapujos a críticas por actitudes dignas de ricos y famosos, como por ejemplo trasladarse en helicóptero hasta la mansión que habita en una zona exclusiva de Cali. Además de eso, se le cuestiona su reciente gira por África por llevar una numerosa comitiva de 53 personas, entre las que figuró su pareja sentimental, a pesar de que este no posee ningún cargo oficial. Ahora se suma otra cosa escandalosa, relacionada precisamente a esa gira, por un mensaje suyo agradeciendo a Open Society Foundations, fundada por George Soros, multimillonario y promotor de planes globalistas. La fundación financió el viaje que la llevó a Sudáfrica, Etiopía y Kenia del 10 al 18 de mayo. Claro, es la misma Francia Márquez que en estos días dio gritos de gloria a los integrantes de la llamada primera línea, entre quienes están personas que destruyeron, que arremetieron con violencia contra instituciones de Colombia en las previas de la candidatura presidencial de Gustavo Petro para desestabilizar al país, gobernado entonces por Iván Duque. Y esa misma persona, obviamente, manifiesta, al igual que lo ha manifestado Gustavo Petro, un interés en el mejor de los casos neutro, como si fuera de igual a igual, aunque cuidado, esto tiene sus bemoles, para las negociaciones de paz, óiganme ustedes. Sacaron de los grupos negociadores a los expertos militares, a los expertos policías. Recuerden ustedes que Álvaro Leiva, el canciller de Gustavo Petro, viene de haber sido, y en estos días lo recordaron con publicación de carta y todo, lo hizo el expresidente Andrés Pastrana, viene de haber sido el canciller de la FARC, es decir, el delegado por Manuel Marulanda, alias Tirofijo, como el representante en aquellas fracasadas negociaciones de paz, entonces, repito, con el presidente Pastrana. Yo recuerdo todavía aquel tiempo, momento de bochorno, Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, sentado y al lado de una silla vacía, porque en aquella ocasión, luego sí hubo la reunión, pero en aquella ocasión, la primera ocasión a la que el mundo entero le colocó la lupa encima, Marulanda dejó embarcado a Pastrana. Bueno, Marulanda tenía como canciller a Álvaro Leiva, que es el canciller hoy día de Gustavo Petro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Miren ustedes lo que pasa. Tengo aquí un despacho de Semana. Adelante, Semana a pantalla. Revista Semana a pantalla. Según el ICBF y UNICEF, en la última década, los grupos armados reclutaron ilegalmente más de 2.000 menores de edad. Y hace rato yo les estaba hablando de quién había secuestrado menores en Ucrania para llevárselo a Rusia. Vladimir Putin, ¿no? Están cortados con la misma tijera. Habrá gente que diga, no, son eventos de naturaleza diferente. En el fondo no hay diferencia. Es el irrespeto a la dignidad de la familia. Es el irrespeto a la condición de infante. Leo, por medio del estudio Caracterización de Niñez Desvinculada de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Infométrica y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se dio a conocer el número de menores de edad reclutados ilegalmente por el grupo al margen de la ley en la última década. En total, la investigación contó con 2.181 registros de menores de edad desvinculados e ingresados durante el periodo correspondiente al 2013 y 2022. ¿Cómo les parece? Y ahora, en el marco de unas negociaciones de paz, ahora, recién ahora, vamos a ver Deutsche Welle, por favor. Deutsche Welle.
Y uno organiza todas estas cosas porque la historia hay que saberla hilvanar bien. Asesinan a niños los disidentes de la FARC en Amazonia, o Amazonía como colocan aquí. La Defensoría del Pueblo reclamó que el asesinato de niñez indígena es una violación al derecho internacional humanitario. No me digas. El ente de derechos humanos dijo que los cuatro niños fueron ejecutados luego de haber desertado, oigan, del Frente Carolina Ramírez. O sea, ¿qué opinas tú, Alexis, cuando sabes que estos grupos a los que para negociarles la paz les complacen quitándoles a los generales y a los policías que sí saben de la catadura, de la naturaleza asesina a estos tipos y entonces, bueno, más bien el gobierno se queda con gente afecta a las guerrillas, ¿no? Pero que en medio de las negociaciones de paz o en la organización de las negociaciones de paz asesinan a cuatro niños de la Amazonía por haber desertado de uno de los frentes de la disidencia de la FARC. ¿Qué se te viene a la memoria inmediatamente? Pero esos tipos desertan porque saben que no quieren estar ahí y van y los asesinan igual. Igual, ¿verdad? Igual. ¿Qué niño quiere pasar su infancia así? Ninguno. Bueno, los niños habían sido reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que desarmó en 2017 a la otrora guerrilla más poderosa de América, según el reporte inicial de las comunidades indígenas de la zona. Este es temazo, temazo hoy día en Colombia. Pero cierro entonces con Venezuela. Porque el profesor Tarazona, que instruyó profesionalmente los expedientes sobre la inoculación de toda esta maldad narcoguerrillera en al menos 20 estados de Venezuela, repito, sigue preso, sigue sin atención médica, sigue con trato cruel e inhumano encima, pero abrieron la frontera. Y se vistió de militar Freddy Bernal, o de policía, o se disfrazó de algo. Y armado se presentó con unos grupos y dijo, ya les vamos a poner coto. Pero ¿cuál es la verdad verdadera? Miren ustedes, miren ustedes. Grupos armados irregulares invaden tierras y extorsionan a ganaderos en la frontera entre Venezuela y Colombia. La ONG Fundarredes detalló que productores de los estados Zulia, Táchira, Apure y Barinas sufren amenazas personales, así como a sus predios y bienes. Secuestros, asesinatos y extorsiones han aumentado en años recientes. La ONG venezolana Fundarredes denunció que grupos armados irregulares invaden esas tierras. En su más reciente informe, la organización indicó que la extorsión a ganaderos venezolanos de la zona fronteriza con Colombia por parte de grupos armados irregulares y bandas criminales es una constante expansiva. Pese a las reiteradas denuncias tanto de víctimas como de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. ¿Qué se está conculcando aquí? El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad, así como el derecho al desarrollo de la actividad agropecuaria. Todo esto está comprometido y vulnerado por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales. Ah, pero es que resulta, y de eso vamos a hablar al regreso de la pausa, que al frente de estos grupos extorsivos están las personas que dirigen, entre otras cosas, los procesos de torturas, los procesos de persecución y encarcelamiento en Venezuela por razones políticas. Así es que están las cosas. Dígame, ¿hay algo que celebrar por 5 años desde la última vez que se robó una elección el jefe de quien permite todo este asunto criminal? No. No, no hay. No hay, no hay, no hay. Vamos a la pausa y ya venimos con más de la entrevista. La entrevista. Yo estoy con EasyCar. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, EasyCar, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En EasyCar, entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria.
Aquí te financiamos tu vehículo porque para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.